Formidable. Bueno, ahora estoy con mi invitada, mi gran amiga Olga Sotomayor. Es una niña que he conocido en la filmación de La Ambiciosa de Óscar Horacio. Y bueno, a raíz de este programa, pues nos hicimos súper amigas. Y ella es peruana, otra mujer de otro lugar, que viene a vivir acá hace muchísimos años, que ya nos va a contar un poquito desde cuándo vive aquí. Pero a mí también me encantaría saber cómo se dedicaba a la actuación, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde empezaste? ¿Qué pasó? Pues yo he actuado desde niña, toda la vida, es una pasión que casi es innata. Y empecé a actuar desde los 12, 13 años y tomé entonces un curso de actuación en la Escuela de Teatro de Lima, que es una de las más importantes. Hace años no habían cursos en la Universidad de Teatro y entonces el Club de Teatro de Lima era el referente para toda persona que quisiera formarse en actuación. Y lo hice soy graduada de actriz profesional, y cosa que me enorgullece mucho y que me gusta. Y cuando vine a vivir aquí, al sur de España, todavía no habían sitios donde actuar. Entonces, por eso que esta oportunidad que me ha ofrecido Óscar Horacio para hacer esta serie, esta película, contigo y con nuestras otras compañeras, la he cogido con tanta ilusión y con tantas ganas. Claro que sí. Bueno, ¿cómo nos divertimos? Por bueno. Favor, ¿cómo nos las pasamos las ambiciosas? Siempre nos decimos, hola rubia ambiciosa, hola morena ambiciosa. Nos pasamos genial. Y la verdad es que esa miniserie va a ser fantástica. Sí. Es toda grabada en Marbella y bueno, ya vamos a hablar mucho más de la miniserie en profundidad. Pero hay una cosa que no ha comentado, Olga no solamente es actriz, sino es una gran empresaria, tiene dos empresas en Soto Grande, Top Boats y Gin Tonic, y no puedo creer cómo compatibiliza su vida de empresaria con su vida de actriz, con su vida social. Así que cuéntame un poquito del tema de los yachts de lujo. Bueno, es cuestión de organizarse nada más. Yo he nacido en Lima, en el Callao, en el puerto principal del Perú, y entonces para mí el mar es algo natural. He crecido al lado de la escuela náutica, de la escuela naval del Perú. En mi familia todos son marinos, son almirantes, es algo natural. En lugar de jugar con una pelota, pues salimos con una tabla de surf a la playa. Y para mí el tema de los barcos vino algo pues rodado, ¿no? Y luego ya en mi etapa adulta me fui a las Islas Galápagos. Y también estaba precisamente trabajando con yates, entonces ha sido una consecuencia, ha sido una constante en mi vida el tema de los yates. Y cuando vinimos a vivir aquí, pues vimos la oportunidad de abrir este negocio en Soto Grande y así ha sido. El mejor lugar, Soto Grande para yacht, ¿no? Es lo mejor. ¿Y ese cuerpazo de dónde lo sacaste? Pues de mi otro negocio, que es Gin Tonic. Soy entrenadora personal desde hace 17 años en Soto Grande y toda la vida me he dedicado al deporte. Para mí el deporte es un medio de expresión, como actuar. Es algo también natural. Yo creo que si no hago deporte un día, si no entreno un día, pues estoy muy irritable. Entonces yo necesito, primera cosa en la mañana, entrenar. Y entrenar gente, que además es una experiencia y una actividad muy gratificante para mí. Ver cómo las otras personas llegan a conseguir sus sueños. Claro que sí, ya sea, y entrenas a gente top, polistas top. Entrena a lo más de Soto Grande, así que ya vamos a ir a filmar un día también en su lugar, claro. Y también vamos a filmar su oficina, y bueno, y todo Soto Grande contigo, porque claro tú eres sí. Nuestra niña de Soto Grande, sí, así que ella incluso es mi productora en Soto Grande, me va a ayudar muchísimo con el tema Soto Grande, sí, y nada, que es una mujer que es una actriz, que es una empresaria, tiene dos empresas importantísimas en un lugar tan especial y tan cool como es Soto Grande, pero aparte tiene una familia. Niña, ¿cómo? ¿Y pobres los dejas solos todo el día o qué? No, es cuestión de organizarse. Cada vez que puedo los incluyo. Y todo lo que hago, toda mi vida está siempre basada en relación a mi familia, ¿no? Todas las actividades que realizo es pensando en ellos y es para ellos realmente.
Entonces todo lo que hago, todo mi amor es para mi familia y mis fines de semana, por supuesto. Qué bonito, ¿ves? Otra niña cool que hemos traído al programa. Cool es esto, es poder trabajar, es ser guapo, es estar en forma, es estar en lo último, pero también querer a tu gente, estar con tu familia. Así que ahora vamos a despedir a Olguita, pero la próxima será en Soto Grande, ¿ok? Soto Grande, por ¿vale? supuesto. Bueno, un besito y nos vemos la próxima. Chao. Formidable.